Asalamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasaslan, bienvenidos un domingo más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, como decimos siempre, al mundo entero a través de la pantalla amiga de la televisión pública argentina. Muy buenos días, Nadia. Salam aleikum, ¿cómo andás? Aleikum salam, Jale. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, como todos los domingos, aquí en El Cálamo. De 8 a 9 de la mañana, octava temporada, ya en el último domingo de enero. ¡Guau! Wow, ¿cómo pasó ya el primer mes, no? Se pasó volando, ya estamos entrando en febrero. Muchas gracias a todos los que están siempre firmes del otro lado, aún en vacaciones. Hay muchos fanáticos del Cálamo que dicen, viajé a ver a, no sé, un familiar a Mendoza, a Córdoba, ni hablar los que están en las provincias, que también nos vienen aquí a la ciudad de Buenos Aires a conocer la ciudad, que está más tranquila en enero, si así podríamos decirlo. Y también nos dicen, estamos viéndolos a ustedes, pido en el hotel donde está la recepción, el desayuno, que pongan el Cálamo. Así que, de corazón, muchas gracias. Me quedo así, de corazón, hago un corazón. Dale. Pero empezamos con el pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que llegó para quedarse. No buscan en Facebook, por el nombre del programa, El Cálamo. Así es, y también nos encuentran vía Twitter, @elcálamo. Nos pueden enviar un mail a elcálamoysumensaje@gmail.com. Y si no, como decimos siempre, para aquellos que no manejan las redes sociales, nos pueden enviar una carta de puño y letra aquí, Avenida San Juan, 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, queremos recibir esas cartas de ustedes que las escriben además con el corazón. www.tvpublica.com.ar. También desde allí, desde esa plataforma nos pueden ver y sabemos que están alrededor del mundo. ¿Vamos a viajar hoy, Nadia? Así es, hoy vamos a tener, podríamos decir, un especial de Arabia Saudita. Sí, cuando realizamos el Hajj, la peregrinación, fuimos el primer canal, o primer, mejor dicho, programa a través del canal de la Televisión Pública Argentina que mostró el Hajj en toda Latinoamérica. Eso nos llena de orgullo, de compromiso. Por eso vamos a volver a revivir ese momento tan especial. Es un gran motivo para quedarse con nosotros hasta las 9 de la mañana. Queremos que nos envíen la foto, el video, desde dónde nos están viendo, qué es lo que están desayunando o cómo están compartiendo el Cálamo. Ahora sí, a modo de apertura, reflexión, hablamos del Hajj, la peregrinación, donde ahí también una ciudad sagrada como Meca se siente a flor de piel el sosiego. Vamos a compartir la sura del Corán que también nos llena el corazón. Compartíamos como todos los domingos y a modo de apertura la recitación del Sagrado Corán. Y ahora sí, llegó el momento de conocer uno de los 99 nombres o atributos de Dios. No. Uno de los nombres de Allah es Al-Hamid, el Alabadísimo. Dice Allah: Innahu Hamidum Majid. Ciertamente Allah es digno de toda alabanza, glorioso. Allah es Al-Hamid, aquel que es alabado por sus creaciones en los cielos y en la tierra. Los musulmanes dicen en sus oraciones diarias, Allah escucha quien lo alaba. Al-Hamid aparece en el Corán 17 veces. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. Y en la vida mundanal fueron guiados hacia la buena palabra y fueron guiados al camino de quien merece toda alabanza. Con frecuencia, Al-Hamid aparece en conjunto con otros nombres de Allah. Por ejemplo, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. Él es quien hizo descender la lluvia beneficiosa cuando habían caído en la desesperación, esparciendo su misericordia. Él es el protector,
el digno de toda alabanza. Alá es el único digno de toda alabanza. Él es digno debido a su existencia, su generosidad, su misericordia y todas sus nobles cualidades. Todos y cada uno en la creación alaban a Alá, exaltado sea, aun cuando algunos lo hacen involuntariamente. Quienes creen en Alá, bendito sea, lo alaban por voluntad propia. Incluso quienes niegan a Alá, lo alaban con su mera existencia. Sus cuerpos son un símbolo de su verdad, de su generosidad y de su poder creativo. No hay nada semejante a Alá. Él nos creó. Es generoso con nosotros y merece toda alabanza. Él es Alá, Al-Hamid, el alabadísimo. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino, Allah. Puede sonar reiterativo, pero es una musiquita que queremos que ustedes se graben. ¿Por qué? Porque sabemos que si uno hace súplicas a través de los 99 nombres de Dios, las súplicas son respondidas, inshallah, si Dios quiere. Nos vamos a ir ahora a una breve pausa. Interactúen con nosotros a través de las redes. Pausa y seguimos con mucho más. El Cálamo. El profeta de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: si se encomendaran a Alá correctamente, Él los proveería como provee a las aves. Ellas salen hambrientas por la mañana y regresan al atardecer con los buches llenos.